Tras la exposición que llevaron a cabo los representantes del Tecnológico de Costa Rica, que tendrá la responsabilidad de trabajar el nuevo plan regulador de Pérez Celedón, los regidores se mostraron complacidos por la apertura en la participación ciudadana, con el fin de que no se cometan errores como en el pasado. Recordaron que anteriormente se contrató para la elaboración de este plan, el cual tuvo que ser rechazado y se perdieron hasta recursos. Para contarles un poco a ustedes, bueno, esta es la segunda vez que se trae un plan regulador. En el 2008 fue un fracaso y esta municipalidad perdió más o menos 70, 80 millones de colones. Fue un desastre de plan regulador y entonces no queremos que pase otra vez, más que esta vez son 241 millones de colones que le va a costar al cantón un nuevo plan regulador. Me gusta mucho unos puntos que ustedes mencionan. Yo soy parte de la comisión de plan regulador. Entonces, ahí nos vamos a estar viendo. Mi nombre es Olding Quiroz González, regidor del Frente Amplio. Y me gustan muchos puntos que ustedes mencionan sobre la participación ciudadana. Yo creo que es primordial. Pero me alegra mucho que se haga. Creo que recuerdo que los 8 candidatos a la alcaldía allá por el año, inicios del 20 o finales del 19, se comprometieron en que el plan regulador iba a estar en 12 meses. Bueno, 27 meses después apenas se está presentando para realizarlo, para que se tome nota. Hay que considerar también el asunto de los territorios, el territorio indígena que tenemos acá, el Cabécar, en el territorio indígena de Chinaquichá, que es una... Me llena de gozo el haber visto en ese plan regulador, en ese proceso, toda la participación ciudadana, que es lo que reclamamos siempre aquí, y toda la democracia participativa de la que usted nos habla, ¿verdad? Porque nosotros votamos por la democracia participativa. Hasta a nosotros nos cuesta entenderlo. Y si le metemos ideas erróneas a la población, puede ocurrir lo del 2008, ¿verdad? Mucha idea errónea. Yo estoy contento porque don Carlos se refirió mucho a la participación ciudadana, ¿verdad? Yo creo que el plan no es para unos pocos, es para todos. Entonces la participación debe ser total. Las organizaciones deben de interesarse porque va a ser para todos y para un tiempo que no son ni 2 ni 3 días, ¿verdad? Hay muchas cosas que si no se toma en cuenta la comunidad, si no se toma en cuenta las asociaciones, a los grupos organizados, al consejo, lógicamente, no se puede llegar a un consenso definitivo y se van a sufrir problemas que más adelante van a tener aspectos legales. Entonces, eso de mi parte, y agradecerles también el trabajo que va a hacer el TEC y todo ese equipo de ingenieros y arquitectos que están aquí en este momento con nosotros. Tenemos muchos años de esperar este plan regulador. Cuenten con el apoyo, yo estoy segura, de todas estas personas que están aquí sentadas, en especial los síndicos, que son los conocedores de las áreas rurales, que tienen a todas las asociaciones de desarrollo con las que ustedes se van a reunir. Estoy seguro que cuando ustedes los llamen, ellos van a aportarle ese equipo que tienen de trabajo. Este cantón durante muchos años ha ansiado este plan regulador que nos ha dado muy fuerte en la cabeza realmente. De ir recopilando mucha información para llegar al día de hoy, creo que a ustedes les va a ser de mucha ayuda la información que se mantiene en la municipalidad con las comisiones anteriores a esta. Esta comisión ya no es una comisión tan técnica como la fue en el consejo anterior, que era más con los empleados municipales y todos en sus líneas de profesionalismo. Y esta ya es una comisión más de ejecución, porque ya se hace un préstamo para poder llegar al objetivo final, se hace una serie de ajustes con el INBU para poder ser guiados en ese plan regulador, y creo que esta comisión sí nos va a llevar a el producto final, que es aprobar ese plan regulador. En el Consejo Municipal esperan ser tomados en cuenta en todo el proceso y estar informados de todo este plan.